Desde 1989, un luchador tiene un sueño, una gran meta, que lo lleva al siglo XXI a convertirse la empresa número uno en el Estado de México. Y de ahí, parte a la República Mexicana y parte de los Estados Unidos Americanos. Nosotros somos Promociones Contreras. Promociones Contreras, somos una empresa a nivel internacional, siempre presentando los mejores luchadores nacionales e internacionales, y te presentamos parte de lo que somos, fuimos y seguiremos siendo. Promociones Contreras. Década de 1989. Iniciamos. En 1990, continuamos con grandes éxitos. En el 2000, no paramos de ser la empresa número uno en todo México. Y al día de hoy, somos una empresa internacional. El Hijo del Santo. Consejo Mundial de Lucha Libre, Triple A. Son parte de las empresas y luchadores que han estado con nosotros. Estamos preparando a las futuras estrellas del 2015 en adelante. Los primeros en pisar el Zócalo de la Ciudad de México. El Ángel de la Independencia. El Auditorio Nacional, llevando lucha libre, porque nosotros lo imaginable lo hacemos realidad. Porque tú y todos nosotros somos Promociones Contreras.
Muy buenas tardes, amigos aficionados. Estamos de regreso aquí en su programa platicando con las estrellas de la lucha libre. Hoy tengo aquí sentados enfrente de este servidor a dos grandes estetas. Uno que ya tiene mucha lana recorrida, que fue el ídolo de la arena, Coliseo de la Arena Nesa, el Rayo Tapatío primero. Bienvenido, Rayo Tapatío. Sí, gusto, buenas tardes. Y también un luchador de gran experiencia, que ya está considerado como una leyenda viviente de la lucha libre, sus inicios en el Rayón Azteca, en muchas arenas y en AAA, el Mosco de la Merced. Sí, amigo caballero. Bienvenidos. Hoy están en comunión, nada más para en dado momento presentarnos estos cinturones que van a disputar sus compañeros. No, y más que nada para invitar a los aficionados a la lucha libre, que vayan a disfrutar de un buen programa. Que va a ser este miércoles 4 de febrero. Aquí va a ser nada menos y nada más que la colonia, el pueblo Emiliano Zapata, la ciudad Emiliano Zapata, Morelos, en la Plaza de Toros San Francisco de Asís, se viste de manteles largos, donde se van a juntar 50 luchadores que solamente Promociones Contreras lo pudo hacer en este 19 aniversario. Pues así es, solamente Contreras puede hacer esto, ya que las empresas siempre tienen el que no puede luchar con él, que nosotros somos libres, podemos luchar con quien sea. Y más que nada, de antemano le voy a decir una cosa, desde que me ganó la máscara Heavy Metal no lo había encontrado hasta esta ¿Cuántos hasta años? Pues eso sí no me acuerdo. Va a pasar ahorita como lo que va a pasar. Que pierdo, no me acuerdo. Eso sí, perfecto, pero ¿sabe qué? Deje de eso, si no va a pasar ahorita lo que va a pasar con su el que le dio el nombre del Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, contra el Negro Casas, que después de 31 años se van a volver a ver las caras. Fíjese. Después de 31 años, este 8 de febrero, ahí en la Arena México, en la Liga Elite. Lo comento esto por la rivalidad que también tiene usted con... Un saludo cordialmente al señor Fuerza Guerrera. ¿Sí? ¿Cree que gane o que pierda? ¿Quién es su gallo? La verdad. Fuerza Guerrera. Yo pienso que el Negro. No, yo voy a Fuerza Guerrera. Y empezaron juntos en el Club de Cuatro Caminos, ¿eh? Hasta eso también empezaron juntos, ¿eh? Eran los reyes de los pesos ligeros. Sí, de Raúl Reyes. Sí, también, pero ahí donde faltaron a la fama, fue en el Toro de Cuatro Caminos, que ahí fue donde se creó la división del peso ligero, que uno de los reyes del peso ligero fue Blatter, un excelente luchador. No, bueno, Blackman, pero Blatterry también. Blatterry duró como 3 años con ese campeonato, infinidad de defensas y nadie le ganaba. Sí, muy buen luchador, señor, mis respetos. Y se van a volver a encontrar. Fíjese. ¿Se va a vengar de que él le despojó la máscara? Pero no puedo vengar así como que dice ese, vulgarmente se dice vulgar. No, no. Nada más lo voy a poner en su sitio. Esto es todo. Pero sí duele el haber perdido la máscara. La verdad. Pues la verdad, pues sí me dolió. Pero desgraciadamente se desapareció. Cambió de empresa. Ya no lo volví a ver hasta esta ocasión que se presenta. ¿Cuántos años? No sé, es que está joven usted, pues empezaron ustedes en el jardín de niños, ¿no? En el kindergarten, ¿no? Pero sí, unos muchos años. ¿Qué algo? Pero unos 15 años ya. Menos, unos 10 más o menos. Entre 8 y 10 años va a ser. Va a ser algo que solamente la afición morelense lo va a poder disfrutar. Porque ese encuentro no va a llegar. O esperemos que el señor Contreras lo traiga, el señor Contreras lo traiga aquí a DM. Que tenía que suceder. En futuras. Ya funciones. Ya sea. En este lugar o en otro, pero qué bueno que se presentó en este lugar. Y aparte lleva de aliado a un consagrado, que ya lo conoce muy bien, que es el Pirata Morgan, y el hijo del Pirata Morgan, y quién no decir el padre de más de 20, Máscara Año 2000. Son sus compañeros. Y muy buenos compañeros. La verdad. Espero pues no defraudar a nuestros aficionados rudos. Yo creo que no. No nos van a hacer nada de eso. En serio. Muy, muy seguro de usted. La verdad, sí. Más que nada, sobre todo que llevo compañeros. Claro. Y yo no me siento menos. Cada quien demuestra su capacidad. Vamos a demostrar, ¿no? A ver qué tanto saben aquellos. El Rayo Tapatío se vuelve a juntar con Starman, un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, que apenas después de tantos meses no estaba programado, hasta hace una semana que lo volvieron a programar. Un luchador olvidado, pero un gran esteta. Y lleva a usted también de pareja a Rey del Espacio Junior y al Ángel Junior. Acértico, Rey del Espacio, es Acértico, ¿no? Sí, Rey del Espacio, sí. Le van a dar la oportunidad porque él está con los millonarios, pero usted va a ser un buen sinodal para apoyarlo contra Finman Junior, que ya estuvo aquí, Metálico, Espectro de Ultratumba y Loquillo. Pues todos son buenos luchadores, ¿no? Los rudos, porque
por el lugar que les dan también, si no. Y la oportunidad que le está dando Promociones Contreras a El Ángel Junior y a Loquillo. Es muy buen luchador, El Ángel Junior, ¿eh? Sí. Muy buen luchador. Ya, es muy buen valorcito de la gente nueva que huele a eso. Mira, más que nada, no necesariamente tienen que volar, claro, sino también para esta empresa luchar, tienen que demostrar que saben luchar. Arrasa el lona. La verdad es la lucha libre. Lo que es. Sí, no vamos a caer en el. Permíteme tantito, disculpa. No vamos a caer en el mismo juego de todas las empresas que quieren volar, y a fin de cuentas el público no sabe ni qué pasó arriba del río. O sabe qué. Todos terminan, hágase como un circo de cuatro pistas. Que nadie sabe dónde voltear. Pero aquí lo más importante, sí le voy a decir una cosa, Mosco de la Merced. Cuando empiezan a luchar, la gente empieza a chiflar. Queremos ver lucha. Pero lo voy a decir y eso no es lucha. Le voy a hacer un comentario. Es gente que no sabe de lucha libre. Son villamelones. Que la verdad, y para este evento yo creo que va a ir gente conocedora. Claro, y más que Morelos, tenemos la plaza nueva que se vaya sí, mojando de lo que es la verdad de la lucha libre, lo que es la lucha libre. Claro. Barcelona, llaves y contra llaves. Y vuelvo a reiterar, Morelos es gran afición. Ya veo que estaba ahí la Arena Isabel de Cuernavaca, que no desapareció. Sí, y olvidaron ese estado porque tiene mucha afición. Recordemos que de ahí vino el chamaco Balagués y su hijo. Pierrot también, el original Pierrot, Norberto Salgado. Un saludo también a los amigos, está un poco enfermo. Que esperemos que ya se recupere. También nos enteramos que este Rudy Reina estaba muy malito. Hay que apoyarlo, hay que unirnos, familia de la lucha libre. Conmigo. Hay que apoyarlo, hay que hablar. Se me olvidó comentarlo con el señor Contreras, pero yo siento que hay que hacer algo. Vamos a investigar, dicen que está por a Colman, está en una casa de retiro. Vamos a ver si podemos ir con cámaras, a ver en qué podemos ayudar y ver si en aumento Promociones Contreras puede hacer algo. Pero como lo dicen, realmente, le digo algo, Mosco de la Merced, muchas veces dicen, es que vamos a hacer una ayuda a beneficio, pero nunca llega ese beneficio. No, siempre se lo ganan los que ganan ahí de revoltos, que es que Hacienda. Claro. Todos le pellizcan ya. Aquí hay que ayudar, pero bien. Lo que es, todo así como está la taquilla. Claro, y que haya, ahora sí, un licenciado abogado que dé fe y legalidad. La necesidad de las cosas. De que se le está entregando. Y un mismo compañero de ustedes para que no haya eso de que, ay, por abajo del agua. Es que así es, compañeros. Pues la verdad, porque antes lo hacían así. Sí. Hacían un beneficio y se vean sus compañeros con el dinero. El promotor o el que hizo la cuestión se entregaba. Así, arribita. Delante del público. Sí, delante de todos. Pues esperemos que sea. Ustedes compromisos, no tienen nervios. No. ¿Por qué? Pues van a una plaza que la acaban de remodelar, la plaza de toros San Francisco de Asís, un local bastante grande. Yo pienso que una persona preparada no tiene por qué estar nerviosa. Claro. Pero pues una persona que está segura de lo que sabe hacer, mucho menos debe hacerse chiquito ante los elementos. Yo no me le voy a decir una cosa, y no es porque dude su capacidad luchística, Mosco de la Merced, pero usted va. También contra Máscara Sagrada Junior, que hace 3 semanas se dieron su agarrón ahí también por Morelos. En ya veo que no hay, ¿no? Pero, pues, también, pero también se dieron. Y vea la estatura. Sí, está. Y está. Sí, también usted también está, ¿verdad? ¿El colmillo retorcido? Sí, sí, la inteligencia que no cuenta. ¿Será? Mis años en el Olímpica, Greco-Romana, Intercolegial. Hasta breakdance y corte y confección. Fíjese. Y clases de trutru. Oiga. Y cocina. Ándele, oiga. ¿Cuántos años de luchador? Ya profesionalmente. Ya, la verdad. Sí, ya, la verdad. Ya voy a destapar, ya estoy viejito. No, pero le digo algo. Yo empecé en el 79 en el pabellón Azteca. Mire, nada más. Todavía tengo licencia firmada por Bob Rubinsky. Cuando era una real comisión de lucha libre. No digo que la de ahorita, ¿no? Pero me respetaban más. Tampoco dudo de la comisión de ahora, pero sí se respetaba un poco más la comisión. Costaba un poco más de trabajo hasta hacer el examen. Había gente seria, ¿no? Muchas veces de 100 que llegaban a hacer el examen, pasaban nada más 10. Yo lo tengo que hacer dos veces, pues la primera vez no lo pasé. Pero ahora van 20, ahora van 100 y pasan 200. No, pasan 200. Sí. La verdad es que... Perdóneme, la verdad, es la verdad. Y si no pasan aquí el examen, no te preocupes, vete a Pachuca. Licencia. Exacto, no se vale. Sí, yo le voy a hacer una pregunta, luchadores con experiencia, con gran trayectoria, porque han dado su vida en el cuadrilátero. ¿Cómo ven ustedes la lucha libre actual? ¿En crisis o agonizando? Yo pienso que ya agonizando, ¿no?
la crisis ya pasó, ahora sí. Ya están agonizando. Están agonizando. Realmente lo que pasa es que las televisoras, pues también lo están dañando, ¿no? Porque yo pienso que lucha libre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay varias, por varias televisoras pueden ver lucha libre. Bueno, aquí ven televisión, pero aquí nomás ponemos resúmenes. Uh-huh. Y nos vamos más entonces, a las entrevistas, entonces fíjese, a que conozcan más al luchador. Ya le está metiendo el morbo a la gente para que vaya a ver. Claro, a la lucha libre. Así es. ¿No? Y ahora ya lo están pasando todos. Ahora la lucha americana realmente no es lucha. Es un espectáculo. Es una novela que hacen. Es un espectáculo. Se avientan 20 minutos en el micrófono. Sí. Y 2 minutos de lucha libre. Pero ¿sabe qué es lo que más me extraña? Y la verdad se lo puedo decir. Que antes nada más hacían el suplex para atrás. ¿Cómo le llaman? El antebrazo, nada más. Pero ahora lo que más me preocupa, que ya están haciendo las llaves y ya están volando con ustedes. La verdad, sí. La verdad. Y es lo que más me preocupa, que lo que ustedes lograron en 80 años, sus padres, por ejemplo, su padre que fue, ¿cómo? El Loco Valentino. Su padre, que dieron su vida en el cuadrilátero. La verdad, 80 años, que aunque la lucha libre no fue creada por el señor Salvador Lutero, vino de Estados Unidos, que él trajo luchadores de Estados Unidos, y aquí empezaron los primeros, que fue Casal López, Firpo Segura, los mexicanos. Pero realmente, la lucha libre no era competencia para México. No era competencia. Iba más mexicano luchador a Japón. Que Japón para acá. Sí, exacto. Y ahora... Venían a aprender aquí, ¿sí? Básicamente... Ahí tenemos recordemos a los grandes, a Chris Adams, que lamentablemente después fue estrella de la WWE, que tuvo una desgracia, se suicidó, el Tigre Canadiense, muchos luchadores que han venido a Estados Unidos, Hulk Hogan, llegó a pisar el Club de Cuatro Caminos, y aquí aprendió a luchar, pero no era tan espectacular como lo que es ahora. Ahora sí. Porque ya se perdieron esos valores de respetar el cuadrilátero. Yo lo observé el día que usted se subió al ring, y lo que hacen usted y su hermano, que al subir al cuadrilátero ustedes calzan el ring, lo que ya no hacen los nuevos. Ya no lo hacen, no saben ni cómo pararse arriba de un ring. Lo que pasa es que no están preparados todavía. Ya son, te voy a decir una cosa, marucha. Sí, sí. Son luchadores maruchas que entrenan una semana, dos, y ahora suben por el beneficio posiblemente tanto de... Bueno, ahí no voy a culpar a nadie. Porque hay dos opciones, o la culpa o es del que está en el gimnasio, del dueño del gimnasio, o del mismo profesor que del instructor, claro, que les da la pauta y por ganarse algún centavo o algo así, les da la pauta para que suban a hacer tonterías. Y realmente mucha gente ha salido lastimada de ahí. Usted con experiencia, y eso no ha salido, no sale así a flote de los chamacos lastimados. Incluso hubo muerto ahí en Ciudad Neza, en la calle, ¿no? El hermano del... ¿Cómo se llama? Permíteme, cuñado, porque iba a ser mi cuñado, no, que su hermana no se dejó. ¿A poco sí? Pero se le quedó el cuñado. Hace muchos años. Ah, mire. Y este muchacho fue a una función callejera. Fíjese nada más. En la calle. ¿A dónde está llegando? Y ahí se mató este muchacho. Todos saben más. El hermano de... Su papá falleció arriba de un ring. El dinámico. No, porque era refere. Ah, sí. Se murió arriba de un ring. Viven ahí por cárcel. Es el Guerrero Mixteco. Guerrero Mixteco, aquí tenemos a producción que nos da. Gracias. Siempre producción, el atento. Estaba a ver los datos. No, está bien preparado. Su hermano de él falleció. Fíjese nada más. Ahí de cabeza. Entonces la plancha casi Cyber King. Corre la cuerda. Pero si no tiene la experiencia, usted es volador. Está, usted está es un luchador que maneja la Barcelona. Pero una de las cualidades que usted tuvo, que fue aéreo. Sí. La verdad. Pero no todo el tiempo estaba usted brincando y saltando. No, porque hay lugares, hay espacio y hay tiempos para hacer cada cosa. Es la cereza del pastel. Exactamente. O sea, es lo que no tienen los chamacos, no tienen tiempos. Claro. No tienen nada, no saben nada. Ahora, está como Skyman. ¿Cómo se llama? Skyman. El de San Juan. El que se aventó en San Juan. Está loco. Yo he ido a filmar, antes esa arena era de Promociones Contreras. Nada más la dejó y están destrozando, están espantando. Están espantando la lucha libre y están alejando a la realmente familia luchística de la Pantitlán. Sí. Aventarse del cuarto piso y que a sus compañeros se les pasó. Yo nomás le quiero hacer una pregunta, señor. Bueno, yo le quería preguntar, usted para ir a ver un evento de lucha libre, ¿qué es lo principal que debe de haber el centro del evento?
un ring. ¿A dónde se hace la lucha libre? En el ring. Entonces, ¿qué andan bailando todos afuera? Claro. No son luchadores. Exacto. Realmente no son luchadores. Claro. ¿Sabes por qué? Como no tienen la capacidad para hacer una llave, para hacer una buena lucha ras de lona, están haciendo tonterías por eso, los accidentes. Y aparte ya no se ven las llaves. Yo no he visto una suástica, ya no he visto una mecedora. Cuando es que terminar con foul, disculpe que le interrumpa. Sí. Con foul. O la máscara. O que se quitan las máscaras. Tonterías. Eso no es lucha. No, no es lucha. Eso no es lucha. Realmente. ¿De quién es culpa? Pues de los mismos, hasta me voy a incluir de los mismos profesores que les dan la pauta a los demás para hacer este tipo de tonterías. Pero usted tiene su escuela, es su instructor de lucha libre, pero yo no he visto a ningún luchador de su establo que haga tonterías. Le voy a decir una cosa, lo que pasa es que yo los traigo a... Mira, realmente el chamaco que no sirve, que lo veo que de plano no le entra la luego por la redonda, ¿sabes qué, mijo? Mejor de otra cosa. Dedícate a otra cosa. Porque todo va a pasar hasta que me vas a lastimar aquí, mano. Claro. Y esa vez se sienten ofendidos y se van recordándome a la más vieja de mi casa. Y a otro gimnasio. No me interesa. Y a otro gimnasio. Él me trató mal y me humilló porque era como... Pero no me interesa. Prefiero que caiga en manos de otro que de veras tenga ganas de lastimarlo. Claro. Tu cosa es tranquila. Yo soy tranquilo. Claro. Yo le puedo decir a varios muchachos que están muy bien. Tengo ya gente en el consejo de AAA. Mis muchachos están navegando, están empezando, están rascando, pero tienen buenos cimientos. Tienen sus cimientos. No voy a mandar a un tipo que se avienta de la cuarta, del quinto piso de la casa, que no sabe hacer una llave en el centro de mí. Yo te voy a hacer una pregunta. Usted contando años de experiencia y es instructor, ¿debería de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal ya avalar a los profesores, darles ya como decir un título, si eres profesor y punto, y acabar con tanto pseudo profesor también? Yo creo que sí debería ser esto, señor Fantasma, y la verdad no, le digo, conozco al señor Fantasma, respeto para él y para la gente que está a su alrededor, como el Signo y esta gente. Son gente de experiencia, pero por ejemplo, Rambo no me diga que no sabe. Rambo gente sabe de experiencia, demasiado. Gente que sí, es no, buen, que pero Rambo sabe que, pero sabe que Rambo es un excelente comisionado. Sí. Excelente comisionado. También el Signo. El Signo también. Pero ¿sabe quién no? Y sí, no me da pena decirlo. Señor Garnica. No lo digo. Gómez Garnica. Un chaparrito. Calvito. Sí. El señor no debe de estar como comisionado. Yo lo he dicho en varias entrevistas con varios compañeros de ustedes, que un comisionado debe de ser un luchador de experiencia, ya en retiro, o un profesor que sepa realmente lo que están haciendo arriba del cuadrilátero. Claro. Y no permitir lo que usted está diciendo. Sí, luego. Aquí no vienes a luchar abajo del ring. Arriba, señor. Sí. Y ahí también, ¿sabe qué? Falta autoridad del referee. Porque desgraciadamente, usted ve a referiar a Billy Richard, al Maya, excelentes referees. Pero ahora los nuevos referees quieren ser protagonistas. Y aquí los únicos protagonistas son luchadores. Sí, pero deje de eso, exacto. Pero aquí volvemos a lo mismo. Ustedes son la materia prima. Ustedes son el espectáculo, por decir. Mm. Los protagonistas. Ni medios, ni referees tienen que ser más que los luchadores. Ni la propia decana. Sí, porque yo le voy a decir una cosa. Usted va a ver cómo trabajamos en el Ring Televisión, que presentan al luchador y las cámaras de Ring Televisión no están filmando ni boobies ni pumpis. Les damos su espacio en las edecanes, sus 2 minutos de fama, pero aquí a la presentación del gladiador es que las cámaras tienen que ver al gladiador, al que va a entrar a luchar. Porque es malo, y eso para mí es una falta de respeto, ver que anuncian el monstruo de la Merced y aparecen 2 boobies. Es una falta de respeto al luchador y al público. Se la sale del picado al monstruo. Para mejor, ahí querían ver el piquete. Medio Cusco. Sí, querían ver el piquete. Pero eso no es una falta de respeto. Claro que sí, sí. Es una falta de respeto porque se pierde. Sí, la presencia de la lucha libre se pierde. Sí, sí. Y ya estamos llegando a la vulgaridad. Y deje eso. O que se suba mejor a luchar. Y ya que luchen, ¿no? Digo, como en Estados Unidos, las famosas luchas de aceite. Que ahora ya las quieren hacer aquí. Y ya con máscaras. La máscara es de respeto. Sí. La máscara es de respeto. Si no, yo la verdad la perdí.
Y podría volverse, usted podría volverse a enmascarar, no, obviamente no apostarla. No. Pero lo no. dice el reglamento de la Comisión de Ético Federal, mire, un luchador después de 5 años puede volver a enmascarar. A mí me gusta respetar a mi público, realmente claro. cuando la llevo a subir nada más la subo como presentación. Para que lo recuerde la para gente. Para que recuerde la gente de, del personaje. De máscara. Pero realmente me la quito antes de empezar a trabajar. ¿Y le gusta más luchar sin máscara? Sí, que cree, disfruto más a la gente. ¿Sí? ¿Cómo que? Sí, dice, este soy yo. Se suelta más a la gente, sí. También usted la perdió, ¿verdad? Sí, la perdí en la Arena México. En la Arena México. Sí, la encontró a mí. Sí, bueno, pero es que, y sí queremos comentarlo, amigo televidente, después de tantos años, él puede volverla, él puede en dado momento volver a aportarla. Obviamente no la puede volver a apostar. Y la perdió con dos grandes promesas de la lucha libre que fue... ¿Qué también está más clara ahí, por favor? No, bueno, la otra, la de atrás. No, pues es la de papá. Bueno, pues se parece. Aquí tenemos a, al verdugo. No, pero aquí con respeto. Él fue el verdugo, bueno, es el Super Halcón Junior, fue el verdugo de los Rayos Tapatíos junto con este... El hombre bala. Un excelente luchador, vaya, ¿no? La verdad. Dos jóvenes promesas de la lucha libre. Fue una mala noche. Venías cansado. No, fue una mala noche. Borracho. Fue un golpe de suerte, ¿no? Claro. Porque la verdad, los tenemos dominados toda la lucha. Sí, la gente se dio cuenta. La segunda caída, si usted ve el video, no lo va a luchar el Maya. Sí. Pero no había ganado. Con trampa. Yo he ganado la lucha. Él levantó la mano de la mano y sabe que levantando la mano ya no puede. Ya no puede ganar. Sí, ya. Y nos descalificó. Pero el Maya no lo va a la lucha también. Pues hay que preguntar, vamos a invitar al Maya para que nos diga por qué hizo para eso. Que aclare esa situación. Sí, porque la verdad digo, no se vale, ¿no? Pero fue una mala... Yo digo que... Pues ganaron más, ¿no? Sí. Ganaron más porque demostraron el profesionalismo. Perdieron, como dice usted, te robaron la lucha, pero como grandes deportistas se despojaron de la máscara. Sí. Y dolió, ¿no? Sí, pues dolió bien. Ahora, el Rayo Tapatío tercero, él sí está enmascarado. Sí, sí. Y aquí pusieron uno que es más uno. ¿Quién es? M1. Ah, perfecto. Muy buen luchador. ¿No tiene nada que ver con MS1? No. M1. Muy buen luchador. Le falta la C. Nada más la C. Bueno, no pagó la última letra. Aquí la verdad, porque se cuiden los colombianos, Vienen muy fuertes, ¿eh? No. Están gordos, guangos. Están gordos. Guados, mira, ellos no son de Colombia. ¿Le digo algo? ¿Sabes dónde son ellos, señor? Permítame. Sí. En Colombia hay un pueblo que se llama Chilacachapa. Chilacachapa. Ahí son ellos. Y no, más no es miserable. No, es más Oaxaca. Es miserable. Véalo. Sí. Lo que pasa es que es por estar ahí en las playas, ¿no? Sí, pero es un pueblo que está por... Cuando usted cree que con esos cuerpos de perros placeros van a ser luchadores. Pero si me arriba a Colombia, que digan la verdad. Y luego lo que Chilacachapa. Las rodillas divorciadas. Pues déjele comentar. Una de cada lado. Por eso, déjele comentar algo. Déjele. Perdón, yo tengo un compromiso con ellos, pendiente. En la Arena 2 de Junio. Lo están haciendo a un lado ellos, que fechas y fechas, pero tienes miedo. ¿Nos invita ese día? Sí, sí, nos invitamos. Para ver los Reos Tapatíos contra los colombianos. Sí, lucha de campeonato, que ellos ganan el campeonato. Ah, la verdad, está pidiendo la revancha. Pero nos tienen miedo, señor. No la quieren dar. No la quieren dar. Que porque que Colombia, que Chilacachapa, que Santa Ana, que... Pues ahorita están muy inspirados, déjele contar que están muy inspirados porque ganó su paisana. ¿Miss Universo? Ah, pero qué, bueno, Miss Universo. Miss Universo, imagínense, todo es de Colombia. Compadre, si esos miserables cuerpos. Venían del evento, me enseñaron, ellos venían del evento, traían sus pasaportes yo y traían sus boletos. Sí, sus boletos del metro. No, amigo aficionado. Venían del evento contentos. Hasta, le voy a decir que me manden las fotografías. Ahí mienten ellos, que digan la verdad. No estaban ahí. No estaban ahí. En Colombia, no es Colombia, es Oaxaca. No por ahí, pero dice que colombiano. Sí, ¿cómo los ve, amigos televidentes? Estos señores, de veras que... Bueno, pues nada más, este... Vamos a ver, ya que estamos en confianza. ¿Cuántos hijos tienes? La verdad, coño, ¿qué tienes de más? Soy estéril. No. ¿Es hijo de más de cuántos? ¿Hijo? De más de 17, papá, de más de 17 chamacos. Pues todos me los montaban. Pues. Pero los tienen como vivos, si fueran ustedes, ¿no? ¿Todos vivos? No, los vivos y los tarugos. Pues, muy bueno. Eres chacarrillo. Sí, claro, que no vayan a pensar. Sí. No es cierto. Oiga, yo les agradezco la visita, de verdad. Y aparte, de verdad, los admiro mucho. Gracias. Admiro mucho que aunque... ¿Está rudo o tiene colito? Pues los dos, ¿cuándo? Pero ahorita... Menos. Ah, claro.
No, porque para eso están los exóticos, Caricia, Chona, Juana, la loca, Juana la loca va a estar, la Chona y Caricia. Ahí están los colombianos. Oiga, pues ahí van a estar estresando, ¿no? Está la loca, Ricky, la falsa, Patota, la gorda. Fíjense nada más. Oiga, pero los exóticos muy buenos. Sí, son todos. Toda la gente que está explorando, son muy buenos. Y les tengo una noticia que nos acaban de confirmar, que va de referee Baby Richard. ¿Está bien? La verdad. Para que vea, para demostrar que va a haber muchas sorpresas. Va a haber, por ejemplo, buena lucha. Buena lucha. Al llevar un buen juez, quiere decir que la lucha debe ir bien. Claro. Y aparte, ¿sabe quién va a ganar? El público. Porque es un encuentro que no se va a volver a ver. No empieces con bromas. Tenemos que ganar todos. No, sí, bueno. Sí, va, bueno. No, a promociones son 17 chamacos. Sí, sí, no, tiene que llevar a una sola garantía. Sí, no, pero aquí son 50 luchadores. Ah, pero yo pensé que 50 garantías. No. Pero yo siento que va a ser un buen cartel, promete mucho. Y una de las cosas más importantes es que Promociones Contreras está rescatando y poniendo la lucha libre, la antigua, volviendo a la que sea actual. Que vuelva a revivir esos encuentros, que la gente quiere volver a ver. Sí. Y a la nueva afición de lucha libre, yo se los digo, jóvenes, nuevos aficionados a la lucha libre no es lo aéreo. Yo quisiera que realmente vean lo que son un encuentro a ras de lona, donde van a haber llaves inéditas, que yo sé que usted las sabe, queremos ver, queremos recordar esas llaves. Volverlas a ver. Yo le voy a decir una cosa. Los que menos saben de llaves son los colombianos, ¿sí o no? Menos, ¿no? Pues ellos saben a lo mejor las llaves de las llaves de su casa, las pierden. No me diga. Ese es lo cómico de eso. Y es un luchador sin llaves. Y su paisana ganó. Sí, sí. No es su paisana. ¿No es paisana? No, los paisanos son ellos, son de Oaxaca. Chilangalandia, Chilangachapa y... ¡Qué barbaridad! No, pero la verdad, lo que le comenté es los cinturones se ganaron ellos. Fue buena lucha, ¿eh? A ras de lona, buena lucha. El promotor los calificó con 10. Qué bueno. ¿Para cuándo viene la revancha? Pues, ¿tú ahora qué? ¿Sabes que hablar con Promociones Contreras para la función de marzo? Sí, está la revancha de los cinturones. Que sea directa de Promociones Contreras. Sí. Porque si el otro promotor que los felicito no ha abierto la chequera, yo sé que el señor licenciado Contreras va a decir... Va a abrir. Sí, ahí está. Sí, estamos puestos. Sí. Yo digo la fecha con el señor Contreras, que ahora no sé si sea colombiano o no. Pero es una persona respetable. Claro. Si él dice tal fecha. Ya no digo que no, que fueron a firmar un contrato. Le digo, pero no nos invitó. Y me acuerdo bien que le pregunté y Ricky Ricón me dijo: es que le estuvimos hablando. Ya, ya chequé teléfonos. Sí, venía en juicio. Chequé celular. ¿Mande? Sí, venía en juicio de Ricky Ricón. Sí, venía. Bueno, a lo mejor venía con el que bajaban del avión. Venían del avión. Bueno, venían muy contentos, felices, no, porque sí, la paisana ganó. Dispuesta con ellos lo que quieran. Cabelleras quieren también. ¿También serán dispuestos? Sí. Es de gustar, compadre, porque te conozco de una vez la gente. No, no puedo. No, a lo mejor no. Responsable. Yo sé que soy responsable. Yo sabes. No eres responsable ni con tu familia. No, a lo mejor ahorita el señor anda malito. La verdad llegó y le agradezco, porque aunque no lo crean, y sí, no es justificación, viene ardiendo en calentura. Y tiene los ojos muy rojos, pero viene enfermo. Sí. Y yo le agradezco. Tiene moquillo, le acabamos de quitar los limones. Señor. Este buen humor, yo lo quiero ver, ese buen humor, arriba del cuadrilátero. Arriba del cuadrilátero, arriba de la este cama. ¿Y usted lo verá? Yo pues digo. Colombiano sería. A ver, lleven a su paisana. Dígale que lleven a su paisana. Y va a ver. No, ¿sabe qué van a llevar? Van a llevar a la Big Mama, seguro. Sí. O a la otra, ahorita de las 12 de junio, ¿cómo se llama? No, a Latin. A Latin. Latinbona. A Latinbona. ¿Cómo ve, amigo aficionado? Pero cruzó nada más reiterando la invitación a todos nuestros amigos de ahí, de ¿cómo se llama aquí? De la Plaza de Todos. No, aquí está la chamba. A ver, anúnciala como si fuera el comentarista. No. ¿Como Arturo Rivera? Sí, a ver. Compadre. Pues ya lo saben, amigos aficionados a la lucha libre. Este es el título que está en disputa, donde es una, dos, tres... Vamos a ver. Repárate como hombre. Espérate, no puedo. Ah, no. Ahí está. Mira, vamos a ver. Excelente. Y ese para sus hermanos. Abuelita. Ya no. Se los midió para que llegue ahorita a la casa y le diga. Esos son extranjeros, esos no son colombianos, son de Puerto Rico, fíjese. Pues yo le voy a decir una cosa, va a haber una, no, dos, tres, cuatro, una, dos, tres. Son de Chilacachapa. Ah, sí. 8 tercias, 24 luchadores arriba del ring, con reglas establecidas que ya nos comentó el licenciado José Contreras. Donde solamente una tercia va a poderse llevar este hermoso cinturón. No, lo vamos a poner, bueno, faltan los otros dos, pero lo van a poner. Es amigo televidente, amigo aficionado,
donde promete mucho. Vuelvo a reiterar, van a estar las divas de la lucha libre, va a estar Cristal, Julissa, Casandra, Lady González, que le da la oportunidad a José Contreras, a esta noble gladiadora, lleva de compañeras a Migala y Lady Warren, ya luchadoras veteranas. Migala, Migala, una gran luchadora. Antes era Migala. La verdad. Y ahora es Migala. Ahora es Migala. No, perdón, no es cierto, compañera. Yo no lo dije, Migala. Ya sabes que yo estoy enamorado de ti, Migala. Una gran luchadora. ¿También, Migala? Sí. No andes fumando esas cosas, ¿no? No, es un ser humano extraordinario. Y la lucha, una de las mejores luchas también, que va a ser Starman, Rayo Tapatío primero, Céltico, Rey del Espacio, y uno que se la tiene sentenciada a su patrón, José Contreras, que quiere las acciones de la empresa, y el Ángel Junior, que merece y recibe su oportunidad, que dicen que es muy bueno, contra Fishman Junior, que ya nos contó su verdad, su historia, que hay que apoyarlo, porque es un gran esteta, Metálico, Espectro de Ultratumba, pero ¿cuál será el original? Porque también, hay que también voy a investigar, porque ya hay muchos espectros contra Tumba. Sí, pues adelante, puede investigar. La verdad, porque no se vale, ¿no? Que ande. No vale. Es como si saliera un nuevo músculo de la Mercedes. Ya me salió, ya le rompí los 5. Qué bueno, señor. Santo remedio. Directito. Y a lo que iba, yo no me ando con medias tazas. Eso es lo que va, ¿eh? Sí. Perfecto. Sí, yo lo conozco. Y loquillo. Los míos, ¿cómo hacerle? Salen embarazados, luego, luego. A ver, ¿sí? ¿Cómo están colombianos? Véalo. Te digo que son de Puerto Rico. ¿Sabe qué me dijeron los colombianos? Que ellos obedecen mucho un mensaje que siempre les dijo sus papás, su mamá a ellos, con todo el respeto. No, le dijo así, hijo, cuando tomes, no, mídete. Y ese día me ensañó que sacar su metro, y ya querían festejar el triunfo de Miss Colombia, que es Miss Universo, y ya se querían medir para empezar. Les hubieran dicho al revés, cuando coman, mídanse, ¿por qué no está viendo? Otra paisana. Vamos a decirles que la lleven, para que la quiera conocer usted, ¿quiere una foto con ella? No. Está en Chalacachapa la muchacha esta ahorita. ¿Sí? Sí, en Colombia. Es un pueblo de Colombia y colombianos. Es como dice. No se da cuenta que habla hasta como dialecto. DF, se van a hacer. No tengo nada con los mis compañeros de claro, el dialecto, ¿eh? Claro. Chalacachapa. Ahí van a estar. Colombia, así se llaman ellos. Perfecto, vamos a investigar. Y el la lucha se hubieran traído mejor como los Mazahuas Punk. Así crees, ¿eh? Hablan dialecto esos hombres. ¿De veras? Sí, de veras, que Colombia ni que nada. Vamos a investigar, vamos a pedir los pasaportes. Sí, digo que a lo mejor sí son extranjeros, pero son de Puerto Rico. Puerto Rico. Qué bárbaro este señor. Me hace reír, de veras, amigo. ¿Quieres ser serio? Es cosa seria, chico. Sí. Nada más quiero comentarles que el platillo principal, la lucha estrella, donde va a estar el ídolo de las damas. Yo. Heavy Metal. Máscara Sagrada Junior. Sí, pesado. Superbrazo y Máscara Divina. Y también estamos investigando, porque por ahí por las redes sociales están saliendo aficionados, que esperemos que digan la verdad, que Máscara Divina ya perdió la máscara en Guadalajara. Estamos investigando, yo espero contactar mañana, a ver si puede venir Máscara Divina y que de su propia voz nos diga que sí perdió la máscara, porque queremos ver, porque volvemos a lo mismo. Todo el mundo está tirando esta función, y les digo algo, no van a poder, porque ya todo está avalado. Todo bien, esta Promociones Contreras es una empresa seria con ya 19 años de trayectoria. Y volviendo con Kim Van, no, Máscara Año 2000, Pirata Morgan, sí. Hijo de Pirata Morgan, y el terror de las chicas, el terror de las chicas, sí, no el ídolo, de las chicas, el mozo de la Merced. Servidor y amigo caballero. ¿Verdad? Le reitero mi amistad. Padre de 7 hijos. De 7 nada más. 17. 17. Y sigue la mata dando, ¿eh? ¿Mande? Y sigue la mata dando. Me salió bueno en la bulón. ¿Cómo los ve, compañeros, amigos aficionados a la lucha? Esos grandes estetas, que nada más. Permítame. A ver, dígame. Lo que pasa es que adquiere la vaca, el becerro es suyo, ¿no? Puede ser. Por eso tengo 17. Es como cuando compra usted en una donde venden hamburguesas, pide la cajita feliz y también se lleva el muñequito, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Así exactamente. Perfecto. Y es lo que más le ando buscando siempre, el muñequito. Y todo vivo. Como una rosca. Y también sea super muñeco, ¿no? Que tenga muchas roscas, ¿no? Para descansar y todo bien. Sí, gran seta, gracias. Claro. Saludos. Y todo vivo, hecho, mamá. Oigan. ¿Todos? No, unos amigos y unos tarugos, pero todos comen, compadre. ¿De verdad? Pues ya lo vieron, amigos aficionados. Otra vez reiteramos. Marco, este miércoles ya me pusieron nervioso estos señores. Miércoles 4 de febrero. Gran inauguración de la Plaza de Toros San Francisco de Asís. Emiliano Zapata Morelos se dice de manteles largos. Mañana grandes estrellas van a estar aquí mañana. No les voy a decir quién va a estar. En el Facebook lo van a ver. Conéctense en unas 2-3 horas. Van a ver quiénes van a venir mañana. Ya cuando cerramos esta semana de entrevistas con puras estrellas de Promociones Contreras.
Y también le reitero a todos los luchadores que quieran participar, venir a contarnos su experiencia aquí a Platicando Con, nada más si les recuerdo las siguientes indicaciones. Tienen que ser luchadores profesionales, tienen que traerme su licencia, no porque sea una autoridad para entrevistarlos, no, pero quiero dar respeto a la lucha libre. Si son luchadores amateur, con gusto se las hago la entrevista, pero no pueden venir con máscara porque no están autorizados para portar una máscara. Eso sí queremos puntualizarlo bien. Tráenos a tu gente, tráenos a tus para que tengan la difusión, claro, pero que sean verdaderos estetas que respeten este deporte. Claro. ¿Qué te parece? Sí. Me reitero. Gracias. Mi amistad, mi admiración. Amigo. Traigo otro partido primero. Yo lo vi luchar en la colección y todavía recuerdo esas grandes luchas. Como técnico eran grandes, la verdad. Sí, lo llevaban del brazo, ¿verdad? ¿Mande? Lo llevaban del brazo. No, ya. ¿De lo qué? Ya tocaba el timbre cuando. No, grandes estetas. No, pero grandes luchadores, la verdad. Y aparte que me da gusto que aunque son rudos o técnicos, o a veces son amigos, enemigos, hay comunión. Somos compañeros. Claro, lo que dijo el señor Contreras. No somos zapatos, pero somos compañeros. Ya, exacto. Ahí va a ser una. Otra cosa, tengo que demostrar que yo soy mejor que él, por lo consiguiente igual. Sí, pues o sea, si yo le diría bautizo de algún ya pequeño, no, porque si le digo... ¿No le lo bauticé? ¿Le da compadre? No me acuerdo. Yo no lo voleo. Yo tampoco. Ya lo sé, pero ya lo dijo el señor. Pero es su bebé más chiquito, o sea, no es malo. Le repito, colombianos, cuídense de los gallos. Van por todo. Con todo. Ya lo vieron. Y arriba Chilacachapa. Están echando porras a los colombianos. Nosotros, su servidor Marco Ayala les dice, no somos los mejores. O más bien, ya me pusieron nervioso. Caramba, miren, otra vez. Porque ya me pusieron nervioso, señor. Su servidor Marco Ayala les dice, muchas gracias, sigamos apoyando la lucha libre mexicana en cualquier empresa. Mientras sea lucha libre real, vamos a apoyarla. Y no se olviden, este 4 de febrero del 2015, en la Plaza de Toros San Francisco de Asís, Promociones Contreras, 19 aniversario, amenaza con muchas sorpresas, 50 luchadores ese día van a estar ahí, dos grandes edecanes, el regreso de Lady Richard como gran referee y como gran autoridad, y les recuerdo que Ring Televisión no somos los mejores, pero somos comunicadores por la lucha libre. Hasta la próxima.